¿qué tal, mis amigas? Hay otra razón por la cual Hashem quiso contarnos durante el desierto. Bueno, imagínense que están ustedes entre todos los que van a ser contados en el desierto. Que vienen, los llaman por su nombre, se paran frente a Moshe, a Aarón y frente a los grandes, los jefes de cada una de las tribus. Imagínense, qué impresionante, ¿verdad? Sería, qué impresionante sería imaginarse que fuimos contados entre todos durante el desierto. Pues así, mis amigas, así es como nosotros fuimos contados y fuimos, qué grande emoción, nomás de imaginarse, se me hace como cuero de gallina, porque imaginarse que estuvimos parados frente a los grandes líderes que fueron Moshe, el gran profeta, Aarón, el gran Cohen Gadol, y estuvimos parados frente a ellos, nos llaman por nuestros nombres y nos paramos, se paran frente a ellos y nos dan la grande bendición en voz baja. ¡Qué emocionante! Baruch Hashem. Pues así, mis amigas, fuimos contados porque Hashem quiso hacernos sentir qué importantes y qué valiosos somos todos para ellos, para él, perdón. Y bueno, con esto quiero contarles también, mis amigas, una historia para poder completar esto. Había una vez un gran mercader que tenía perlas, dos clases de perlas preciosas. Él se dedicaba a vender estas perlas. Cada año venía una feria, se ponía en cierto lugar. Entonces, este mercader, unos días antes de que se aproxima la fecha para ir a vender estas perlas, tomaba las perlas y las empacaba, agarraba una caja grande y ponía todas las perlas y las ponía y no tenía cuidado, ni las contaba ni nada, nomás las ponía así sin ningún cuidado y las empacaba. Pero en cambio, tenía una caja pequeña donde tenía otras perlas que eran valiosas, las ponía y las contaba, las volvía a contar, las limpiaba bien limpiecitas, las empacaba y las envolvía con gran delicadeza, las ponía en la caja. Y además de eso, tomaba una libreta y anotaba su forma, su color, cómo es, y todas esas delicadezas las anotaba. Cuando llegaba la hora de que tenía que salir a la feria para llegar a vender estas mercancías, se iba el mercader y cuando llegaba ponía una mesa y dice que vaciaba la caja de las perlas, la grandota, y la agarraba y la vaciaba arriba de la mesa sin importarle nada, si la iba a dañar, si una perla se la iba a perder o nada, no le importaba. En cambio, cuando tomaba la otra caja, que era la pequeña, donde estaban todas las perlas valiosas, es así, las tomaba con tanta delicadeza y las vaciaba con mucho cuidadito, las miraba, las contaba, las volvía a contar y las ponía con mucho cuidado. Y así era como él las contaba. ¿Por qué? Porque estas perlas eran originales, valían mucho y costaban muchísimo dinero, mis amigas. En cambio, las otras perlas, las que vació, que no les tuvo cuidado, esas no le importaba porque no eran originales, solo eran nada más de cristal y pues no le importaba si las perdía o le robaban una, pues no, ¿verdad? Pero bueno, así entonces es como somos nosotros valiosos para Hashem. Hashem nos cuenta una y otra vez porque nos quiere hacer saber cuán valiosos somos para él. Y con esto también quiere decir que nosotros, así como estas perlas que son que son valiosas, las otras no eran originales, unas que son originales y las otras que no son originales, pues así somos nosotros también comparadas. Bueno, las naciones y el pueblo de Israel son iguales, pero Hashem nunca contó a nadie más, solamente contó a Bnei Israel. Siempre estuvo al pendiente de contarlo una y otra vez. Miren, mis amigas, cuando salimos de Egipto, fuimos contados. Cuando pasó lo del becerro de oro, también fuimos contados. Ahora, cuando nos va a entregar la Torá, también fuimos contados. Y nos dice aquí, en esta parashá de Bamidbar, habla un versículo donde Hashem le dice a Moshe que cuente a todo
a Bene Israel, a todos los judíos. Y así es de que somos contados una y otra vez. Pues Baruch Hashem, mis amigas, por eso quiero decirles que no olvidemos de estudiar la Torah siempre, porque así como Hashem somos tan importantes para Él, nos cuenta una y otra vez, porque nosotros somos encargados de ser luz para las naciones. Nosotros tenemos que ir a dar ejemplo, tenemos que enseñar la Torah. Cuando todos vengan a preguntarnos de la Torah, entonces nosotros tenemos que enseñarla, necesitamos que darlas a conocer. Pero para esto, mis amigas, no olvidemos de separarnos de la Torah. Hay que estudiar siempre, todos los días. Hay que hacer las misvas, hay que hacer los mandamientos con mucha delicadeza, con mucho cuidado, para que así seamos nosotros luz para las naciones. Que así como nosotros somos importantes para Hashem uno por uno individualmente, que así como nos contó uno por uno y todo, así nosotros también uno por uno seamos nosotros luz, que seamos or para todas las naciones, mis amigas. Hay que ser ese grande ejemplo. Ojalá que todas nosotras nos llevemos esta enseñanza, y que siempre estemos estudiando la Torah continuamente, para que podamos enseñar y ser ejemplo para todos los demás y en todas las naciones. Que seamos luz, que seamos, que brillemos donde quiera que andemos, de tanta Torah que estudiemos. Y Baruch Hashem por todo, las amo un montón y les mando un beso. Shalom.